The characters and events depicted in this podcast is for mere entertainment. Any similarity to actual persons, living or dead, or going through their third surgery is purely coincidental. Listen at your own risk. Hey guys, bienvenidos a un nuevo episodio de Somos the Next Generation. Ya tenemos un chingo de tiempo que no nos vemos, que no nos volvemos a ver, que no vuelven a ver esta carita hermosa que tienen. Nah. Ya son 2 o 3 semanas, creo, que desde la última vez que creé un episodio, pero les juro que tengo una buena explicación, más bien tengo varias explicaciones por la cual no he podido subir un nuevo contenido. Para empezar, últimamente he estado súper ocupado. Ya ven que tengo ahorita tengo 2 trabajos, y no tengo mis cosas de mi vida personal, mi vida laboral. Estoy completamente atrapado. También he estado como que pasando por un resfriado, pero bueno, no hay nada que Dayquil ni NyQuil puedan arreglar, pero estoy bien, estoy vivito y coleando como siempre. Coleando, ¿cómo se dice? Eso se escuchó medio mal. Bueno, de hecho, déjame les explico. De hecho, tenía grabado ya 2 videos. Los grabé hace 2 semanas porque quise ponerlos, quise subir 2 episodios hace como 2 o 3 viernes. Quise subirlos, pero la grabación no me gustó, la neta. Lo que grabé no me gustó, y no sentí que eso es lo que quería yo publicar. No sentí que eso es lo que quería yo subir en YouTube. So, decidí no subirlos. El video, la grabación se sintió un poco forzada. La historia que quise contar se sintió un poco like sped up, like como si tuviera prisa de grabar y no me gustó, no me convenció que ese es el episodio que quería subir. Ahora, yo sé que la idea que tenía para ese episodio, y ya lo tenía tiempo, ya lo tenía en mi cabeza, pero yo creo que con el tiempo, con el trabajo, de que también tengo que trabajar en el schedule, porque eso todavía lo estoy haciendo yo, porque obviamente su trabajo tienen a su pendejo, pero tenía muchas cosas que hacer que simplemente quería grabar algo ya. Y la neta, el resultado no me gustó. Simplemente no sentí esa conexión de que eso es lo que quiero publicar este viernes. La verdad, no. Y por eso decidí no publicar nada. Y la neta, la semana pasada solo tuve un día de descanso y la verdad fue el jueves. Y bueno, fue miércoles en la tarde, el miércoles de la tarde tuve libre, pero la verdad no tenía ganas de grabar, la neta. Y quería descansar. Y el jueves pues se llegó y también me pegó hueva. Y pues así me la he pasado. De hecho yo iba a publicar un ad diciendo que el podcast regresaba hasta como el 2 de diciembre. Y pues porque me quería dar, como quien dice, un mes de descanso. Pero eso es no lo que quiero hacer. Obviamente no me quiero ir en hiato y no quiero tomar break. Creo que ya 3 semanas fue suficiente y es hora de regresar. Ahora, ese tema que grabé, los 2 temas, son temas que voy a regresar, pero voy a tener que platicar conmigo mismo, tengo que escribirlo y qué es lo que verdaderamente quiero platicar sobre eso. Creo que fue un tema de que si en verdad me ponía a pensar, era un tema como de 5 minutos, que estuve alargando poco a poco y lo extendí como de 15 a 20 minutos. Y la verdad, pues, y es por eso que se me sintió súper forzado, porque simplemente quería grabar algo y no me gustó.
Disculpe. El segundo episodio que también quise publicar se trataba de telenovelas. Quise platicar un poquito de mi interés en las telenovelas, pero la verdad no me gustó. Igualmente se me sintió muy forzado, más aparte que me sentía presionado porque pues en el trabajo siempre me están llamando, estoy grabando y me están llamando, me están marcando de que tengo una pregunta, tengo esta pregunta, o sea, a mí me están marcando, yo no soy el manager general, pero me están marcando a mí, ¿verdad? Nuevamente tienen a ese pendejo que hace trabajos, ¿no? Eso, de eso, vamos a platicar ahorita. Voy a platicar de la gente cómo trabaja, eso es lo que se va a tratar esta conversación, porque yo siento que es importante platicar sobre las diferencias entre generaciones. So, bueno, ya sin mal, sin más, without beating around the bush, because I don't know how to say that in Spanish. Without beating around the bush, let's jump into it. Bueno, nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio, estamos de regreso y esta conversación va a ser súper interesante porque en cierta forma va a ser como en dos partes. Esto se va a tratar en general de las personas con que yo me he relacionado en el trabajo laboralmente, lo que he visto últimamente. No me gusta las comparaciones entre generaciones, la verdad no me gusta porque tampoco es necesario comparar. Obviamente todos trabajamos diferente, pero desafortunadamente lo que me he notado es que pues creo que la generación que fue del 2000 y antes, y del 2000 para acá, son personas súper mega diferentes. O sea, en cuestión de lo laboral, los chiquillos de ahora en día, y obviamente no quiero generalizar porque no todos son así. Porque yo tengo, a los niños que van a la high school ahorita, a los que trabajan nomás el fin de semana o en la tarde, yo los llamo mis niños. Porque pues son los niños que trabajan en high school, so yo les digo, mis niños que trabajan, tengo unos niños que trabajan en la tarde, que trabajan el fin de semana, que la verdad, uno que otro sí son chambeadores. Obviamente, pues se agarran a veces, como una muchachilla, ahorita hemos contratado a una muchacha a abrir, y pues ya ves, las dos muchachas se ponen a platicar y esto y aquello y eso. Y es normal porque pues por lo regular solamente habían como muchachos, y pues no es lo mismo platicar a un muchacho de cosas de ti, esto y aquello. Anyway, hay de muchachos en muchachos y obviamente nuevamente no quiero comparar generaciones tampoco porque hay personas de la generación anterior que también son los huevones hijos de la neta. Hay gente de nuestra edad, o sea, no es que sea muy viejo, pero, o sea, tengo 27 años, que voy a cumplir 28 años en un par de semanas, pero la neta es que a veces los adultos también se pasan de y a veces yo me pongo a pensar, porque últimamente nuevamente regresa el drama en el trabajo, y la verdad, la neta, esta última vez tuvimos una junta, y es algo que quise platicar, que quisimos platicar sobre el drama de la gente, de que, mira, en lo personal, todos los que ponchan, todos los que llegan a trabajar, todos tenemos un solo objetivo, que es ponchar, trabajar, hacer su jale, hacer dinero e irse a su casa. No tenemos que ser amigos, no tenemos que salir después del trabajo, juntarnos a tomarnos unas cheves, comer, no sé, juntarnos con la familia o algo por el estilo. No es necesario tener que ser amigos íntimos, como quien dice. No es necesario. Simplemente nos llevamos bien por cortesía, porque todos estamos aquí con un mismo objetivo. Todos estamos aquí para trabajar. Y ahora, yo sé que a veces la inmadurez nos puede ganar. Yo sé que a veces el mismo coraje que nos hacen pasar nos puede llegar
a molestar y a causar un poco de sentimientos turbios, de simplemente que se siente el ambiente pesado. De por sí, o sea, todos somos diferentes, somos de diferentes nacionalidades, todos tenemos nuestro carácter, y venir y estar peleándose por puras tonterías. No voy a decir nombres porque no es necesario, simplemente voy a hacer en general, pero hay una persona que trabaja hay dos personas que simplemente se agarraron, se dijeron de palabras y esto y aquello, hubo lágrimas por aquí, por allá, ya no quieren trabajar juntas, tenemos que movernos, moverlos como quien dice, acomodarlos en otra posición. Y la neta, no es necesario de tanto drama, no es necesario de estar aguantando a niños, porque si yo hubiera querido estar cuidando a la gente como si yo fuera su babysitter, yo no estuviera trabajando en Panera, yo estuviera trabajando en la escuelita que está detrás de la iglesia donde trabajo, allí estuviera trabajando para estar cuidando a mocoso y estar cambiándole estos pañales y esto y aquello. Pero no, yo no quise hacer eso. Así que, pero están actuando como pinches niños. No es necesario estar actuando como pinches niños, la neta. Es enfadoso que simplemente no sepan separar lo personal con lo laboral. Simplemente haz tu trabajo. Si tú estuvieras haciendo tu trabajo, no se te estuviera regañando, no se te estuviera diciendo, haz esto, haz aquello. Ahora, un problema que tuvieron, que por cierto me enteré, creo que acababa de regresar de vacaciones o algo por el estilo, la verdad no recuerdo. Cuando regresé, creo de eso, me enteré de que tuvieron que alguien se fue, alguien renunció, que ya esta persona ya no trabaja enfrente, ya trabaja atrás, en preparación. Que porque unas dos muchachas ahí que trabajan, con dos, tres de ellos se quisieron ir al lunch al mismo tiempo, que no sé qué, se hizo un pleito, pero se me hace algo ilógico y algo estúpido, la neta, porque nunca los hemos mandado al lunch juntas, ni juntos. So, yo no sé de dónde les sacó la idea, o simplemente lo que querían era contradecirle a la persona que estaba encargada y hacer un pleito. Mala suerte la mía, porque siempre me pierdo de estas cosas, la neta. Pero honestamente, si yo hubiera estado allí y no me hubieran hecho caso, Ponche, te vas a la casa. Yo no estoy para estar aguantándote. Yo no voy a estar aguantar. Ni siquiera puedo hablar del coraje que estoy sintiendo. No, o sea, yo no voy a estar aguantando de que tú no quieras hacer lo que te estoy pidiendo. ¿Cómo chingadas te vas a ir a lonches si están ocupados y nomás una persona se va a quedar ahí? O sea, ¿en qué cabeza cabe de que los tres se van a ir a lonche? O sea, ¿desde cuándo todos nos vamos a lunch al mismo tiempo? Eso nunca hacemos. Si se da la oportunidad, se mandan dos personas, porque hay dos, tres personas más ahí. So, yo no sé la hipocresía, porque ya luego dice, ay, sí, discúlpeme que esto y aquello, después de que chillaron, después de que reclamaron y esto y aquello, ¿saben qué? No, señoras, no. Aquí todos somos adultos. Nuevamente, tenemos un solo objetivo, que es llegar a trabajar, hacer su dinero e irse a su casa. Ese es el objetivo de todos ahí. So, déjense de drama. Lamentablemente, siempre me pierdo de todo esto. Siempre. Porque si yo hubiera estado ahí, la neta, creo que otro gallo cantaría. La verdad, todo hubiera sido diferente, porque ¿por qué los voy a mandar todos a su lunch a la misma vez? Claro que no. A veces no me quiero portar grosero, a veces no me quiero portar directo ni serio, pero es que ya, la neta, ya me tienen hartos todos ahí.
O sea, yo estoy cómodo, pero no estoy cómodo. O sea, la neta sí ya me quiero salir de mi trabajo. No sé si me conviene mejor quedarme en mi segundo trabajo full time mejor. Pero últimamente sí he llegado a pensar en quererme salir porque la neta, yo, la neta ni siquiera me pagan bien. No me pagan lo que me tienen que estar pagando porque pues yo soy literalmente el que está encargado ahí. Mi jefa ahí, honestamente, mi jefa ahí nomás va por, hasta ella misma ha dicho, con todo respeto, ¿verdad? Y con todo el cinismo, ella misma ha dicho de que pues yo no sé para qué ella va si yo le hago todo el trabajo. También pendejo yo, ¿verdad? O sea, pero eso es lo que me refiero. ¿O habrá una diferencia? ¿O simplemente soy medio menso de que me dejo pisotear por todos? A mí me gusta lo que hago, yo sé lo que hago y sé hacer mi trabajo y yo sé que siempre quiero que todo salga perfecto. Nunca va a salir perfecto, pero a la perfección, al menos un poquito cerca de la perfección, que salga. So, yo siempre me trato, yo trato de encargarme de hacer todas mis cosas antes de salirme. No me gusta mucho dejar unas cosas como para mañana. Mañana vengo, mañana los hago. Like, no. Si yo puedo hacerlos, lo termino. Mis días siempre terminan siendo más de 8 horas porque yo prefiero asegurarme de acabar todas mis cosas. Porque a veces durante el día no se me da la oportunidad, no me dan la chance. Por eso a veces los viernes me valen verga, la verdad, y a veces quiero. Siempre digo, ¿saben qué? Voy a terminar, voy a trabajar en el schedule y me voy a ir a mi casa. O sea, no quiero estar aquí. La verdad, lo que es viernes, lo que es domingo, lo que es lunes, valen verga, la verdad. O sea, hace 2 domingos, una de las compañeras que fue una de las peleoneras de esa vez, una de las compañeras no fue. Le mandó un mensaje a la otra manera que iba a llegar. Y pues yo, o sea, bien emputado, la verdad, yo estaba bien emputado porque, pues, o sea, la estaba esperando. Más aparte, yo tenía que trabajar una orden de catering y las personas que tenía ahí, la verdad, no son de gran ayuda. Me ayudaron lo más posible y obviamente agradezco que me hayan ayudado, pero no se acababa. O sea, yo me tenía que preocupar de que esta orden ya llegaron por ella, no la haya acabado. La muchacha de las líneas de los sándwiches ya tenía bastantes órdenes en la pantalla, el tiempo ya estaba corriendo, la gente ya estaba esperando y estaba sumamente estresado. Y esta cabrona no, simplemente no quiso llegar. Le mandó un mensaje a la otra manager que tenía un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. A la mierda. A veces yo estoy ahí con un pinche dolor de muela, con un pinche dolor de espalda, muriéndome de la tos o de no sé qué otra cosa, pero ahí estoy. Esto tal vez regresa a lo mismo de que, pues, tal vez como tienen a su pendejo, a que siempre está allí, o sea, no les importa. Entonces, esta muchacha simplemente dijo que tenía un dolor de cabeza y no quiso ir por sus pinches huevos, porque ya después le preguntaron a otro compañero mío, le preguntó cómo les fue el domingo. Muy cínicamente preguntó cómo les fue el domingo. Y con risa me cuentan de que simplemente dijo, ay, es que simplemente no quisiste venir. Pues, mi hijita. Si no me hubieran contado eso, porque hubiera dejado las cosas como tal. Pero a mí no me la hacen. O sea, todos aquí tienen nuevamente el objetivo de trabajar. Y si tú no quieres trabajar, mijita, las puertas están grandes, están bien abiertas. De hecho, hay como cinco salidas donde puedes salirte y no regresar. Si ya no estás a gusto ahí, nuevamente, si ya no estás a gusto ahí, ¿qué haces ahí? Lárgate. Lárgate. Pero yo no voy a correr a nadie. Simplemente se van a dar cuenta que ya no les conviene trabajar ahí y se van a ir. Yo voy a ser el encargado de que se den cuenta de eso. Ay, no, y yo no quiero dramas en el trabajo, ¿verdad? Y ya estoy planeando mi venganza como si fuera, no sé, Mariala del Barrio o algo, no sé, Soraya Montenegro. No, es que la neta, las generaciones últimamente hay unos que
no les gusta trabajar por más que los empujas, por más que les enseñas, no se les queda nada y no les gusta trabajar. O sea, mi cajera, una de mis cajeras, la que me abría, se fue, que porque, ay no, ahorita está pasando por muchas cosas en su vida personal y se tiene que enfocar en ella. Y o sea, el trabajar ahí era muy pesado. La estúpida nomás trabajaba como 3 horas al día. Nomás trabajaba 15, 20 horas a la semana. O sea, eso es estresante. Ahora imagínate yo. O sea, yo a veces trabajo 40 horas en panera, un poco más de 40 horas en panera, y aquí me estoy aventando 20 horas más acá en mi otro trabajo. Es que cuando se puede y se quiere, se hace. Pero como son pinches huevones que no les gusta trabajar, pues obviamente no va a funcionar. Simplemente ya no están contentos ahí. Lo bueno es que ya simplemente decidió salirse porque ya no quería trabajar ahí. Eso es lo que la gente ocupa hacer. Si ya no están a gusto trabajando en donde están trabajando, simplemente lárguense. Lárguense. Un problema aquí ahorita, en estos tiempos, es de que no tenemos muchas horas laborales. Porque se vienen los holidays, va a estar un poquito muerto. Y hay gente que sí, en verdad, quiere trabajar y uno está allí simplemente haciendo menos del mínimo, nomás por estar, nomás por chingar, la verdad. Pero bueno, ya, creo que ya estoy platicando de más. Ya se me está saliendo todos los sentimientos encima, todo lo que tenía atorado. Porque la verdad, mi pecho no es no es bodega. Voy a soltarlo todo en este video. Nada, no es cierto. Pero sí, o sea, eso es lo que quería platicarles, o sea, sobre la diferencia en generaciones. A veces hay unos que son, lamentablemente son unos pinches huevones y no, por más que los presiones, por más que los empujes, simplemente no captan, no quieren trabajar, quieren dinero fácil, y así no es. La vida ya no es fácil, más bien la vida nunca ha sido fácil. La vida, aparte de que no es fácil, es cara. Así que hay que atorarles y hay que seguir porque que la vida es cara y la vida sigue. Pero bueno, muchachos, espero y hayan entendido los objetivos de este episodio. Porque creo que ya empecé a platicar de una cosa y otra cosa y ya ni siquiera sé de qué estaba platicando. Más bien creo que ya saqué lo que tenía guardado en mi pecho y aproveché este video y lo saqué ya de una vez. Anyway, espero que me hayan disfrutado este video y se hayan reído un poquito de mis corajes, que siempre voy a hacer corajes con esta gente porque Dios bendito. Pero bueno, muchas gracias por seguir escuchándome. Muchas gracias por seguir viendo mis videos. Ya se acerca la etapa final de esta temporada, so sigan viendo y disfrutando de nuestros episodios. Recuerden de seguir la cuenta en YouTube, en Instagram, en Facebook. Compartan los videos, véanlos nuevamente. Se vienen los holidays. Si no tienen nada que hacer, si no tienen nada que escuchar, pónganlo en el background y escuchen mi linda voz. Bueno, muchachos, muchas gracias por escucharme y hasta aquí llegamos con este video. Nos vemos la próxima. Adiós.